Hola a todos, ¿cómo están? Pues hoy nos tocó venir a organizar ya a terminar este tablero, este panel. Vamos a ponerle ya sus breakers. Es un panel bastante grande, es de ¿cuánto será? ¿Qué será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de 15, perdón, de 30 espacios, vendría siendo como 30 breakers, ¿verdad? Pues sí, lo primero que vamos a hacer aquí es vamos a remover el remover la insulación a los cables. Les vamos a dejar como una pulgada más o menos. Esto vamos a hacer con todos los cables, como estos que tienen el nombre, pues lo voy a dejar este pedacito. Y le voy a dejar ese pedacito y lo voy a subir para arriba. Le saco el cable con el alambre de tierra y solo lo dejamos estos dos aquí vamos a hacer lo mismo en todos los cables. Le dejamos una pulgada. Una pulgada después de que entre, una pulgada y media más o menos. Sí, mira, algunas personas lo dejan como así de largas y pues no se pueden acomodar bien, ¿verdad? Por aquí les quitamos todo el forro. Incluso este se lo voy a quitar más adelantito para que pueda acomodarse mejor. Seguimos cortándole la insulación a los cables.
esto lo dejamos, pues sí, que quede una pulgadita más o menos de... Pues lo que voy a hacer ahora es separarlos. O las piernas, ¿verdad? Por los alambres. Voy a empezar de los que van de acá arriba. Voy a empezar a hacerlos para acá, para un lado los negros y los blancos. Ya tenemos unos cuantos ya listos. Le cortamos el papel o el pedazo de plástico con estas pinzas, son muy útiles, unas pinzas de diagonales. Como cuando uno se está peinando, que se le ponen un... Para este lado, para acá, y así vienen quedando. Ya quedan los puros alambres de tierra ahí a la vista, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a llevarlos a esta barra de aquí, de este lado. Voy a mover un poquito la cámara para este lado. Los vamos a empezar a traer ya de uno por uno. En este caso voy a traer los más cortitos, que viene siendo, bueno, este es uno de ellos. Lo que hago es lo pongo hacia la caja, pegadito a la caja. Y le empezamos a... Bueno, en este caso lo voy a poner así. Vamos a empezar a poner, contar 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a contarlos más o menos, que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo puedo llevar desde aquí, de aquí para arriba, para que los otros me queden más o menos de ahí para abajo.
En estos tornillos se les puede poner más. Se ocupan ponerle dos alambres en un solo orificio, está bien. Así es como va a quedar este primero. De allí vamos a poner el otro ya igual, los otros van a llevar el mismo. Forma sería. Llevarlo por este lado. Okay, pues. Sí, ahora vamos a empezar con el siguiente alambre. Los tiramos lo más que se pueda, que queden bien, bien derechitos. Lo cortamos con las pinzas diagonales. Y así sucesivamente vamos a irlos acomodándolos. Los alambres, van quedando ya acomodaditos allí, ya uno por uno. Y así sucesivamente, sí, estamos aquí usando
Alambre 14-2 para los lo que es las luces. Para todas las luces estamos usando alambre 14-2. Ya para los enchufes, para todos los circuitos de la cocina estamos usando el alambre 12. Y vamos a en particular este tablero va a llevar un enchufe para un carro. Ese va a ir con alambre 6-3. Y igualmente para la estufa va a llevar un alambre 6-3. Van a ir con 50 amperes, cada un breaker de 50 amperes para cada uno, 50 amperes para el carro, para el cargador de carro, y 50 amperes para la estufa. También va a llevar a un calentador de agua, un boiler. Ese va a ser de 30 amperes. De 220 a 220 voltios. Que les iba a decir también a aquí vamos a estar usando los breakers, los AFCI, que vienen siendo son los breakers que han salido ya que será algunos 15 años, ¿verdad? Y ahorita ya por código los requieren en todos los breakers, todos, excepto los breakers como de 50, 30, de 50. No los requieren, ¿verdad? Pero ¿qué les iba a decir? Sí, esos breakers, pues el neutral no se conecta aquí a estos tornillos. Este se va a conectar directamente directamente a la al al breaker. Tenemos estos dos últimos de este lado. Y vamos a movernos con los alambres de abajo. Sí, pues como ven ahí va quedando ya va.
Pues sí, así es como va quedando ahorita. Ya este panel. Vamos ahorita a acomodar esos alambres de abajo, el mismo procedimiento. Los cortamos un poquito la insulación de aquí y luego los vamos a separar, igual como los dejamos las puras tierras y vamos a cargarlos todos, a ponerlos sobre a esta barra. Sí, pues ya aquí abajo ya son menos alambres. Repitemos la de esta, la operación. Pues así es como quedan todas las tierras ya ya amarradas, ya quedan ya listas en su barra. Ahora vamos a conectar unos neutros, que viene siendo el de la estufa, el del cargador del carro. Y este otro que viene siendo el de la secadora, creo. El de la secadora va a ser este. Pues vamos a conectar los neutros de una vez. Lo más derechitos que se pueda. Le damos una vueltita aquí para que se mire bonito. Personas que le dan una vuelta para acá y lo para abajo, y pues no me gusta hacer eso, como que se llena mucho el panel y a veces para hacer cualquier reparación se le da, sería así uno muy complicado, ¿verdad? Creo que algo sencillo así nada más de uno para acá y este otro lado. De la estufa, creo yo. La estufa o el cargador, y también le hacemos lo mismo en este es alambre número 6. Y parece que justamente va a entrar aquí. Aquí en
orificio, vamos que quede bien parejito. Vamos a cortarlo poquito y probarlo otra vez. Parece que va a sacar todo el tornillo. Sí, va a entrar, como no. Ya solo vamos a empezar a poner el otro neutro y vamos a empezar a poner los breakers. Pues estos son unos de los breakers que vamos a estar de las pastillas que vamos a estar instalando. Son unos AFCI, son Air Fault Protection. Y este otro, bueno, este es de 15, este otro es de 20. Perdón, este lo agarré equivocado. Este lo agarré equivocado. Este también tiene, viene siendo que es el GFCI, el Ground Fault Protection. Y creo que este lo vamos a regresar. Y este otro es el que vamos a estar instalando. Esta clase de breakers son los de los que ahorita piden. De hecho, en cada circuito vamos a estar instalando estos breakers. Son bastante caros y me hace que están como a $42. Y ya estos otros que viene siendo la combinación del AFCI, estos están en 50. Vamos a comenzar a con estos. Pues antes de instalar esos otros, voy a instalar estos de 30 amperes. Lo que hago es solamente los mido más o menos los cables, pero como en este caso están bastante largos, voy a ponerlos por aquí en medio por si hay alguno que tuviera más que ocupara más que estuviera más corto. Y a ver, yo creo que voy a cargar a este otro lado. Y pues como ven, entran bastante fácil. Esa es la forma de poner los breakers. Entonces ya solamente le vamos a empezar a mostrarnos el alambre, los alambres. Por aquí por un ladito que se miren o menos bien, y por aquí le damos la vuelta.
Y así es como va a quedar este. Bueno, le damos su vueltita por acá. Ya de aquí varía, ¿verdad? Si le quieren hacer que quede muy cuadradito la vuelta y todo eso, pues ya sería ideas de cada persona. Es que si hay unos que se miran muy bien. Muy bien organizaditos, ¿verdad? Hasta los amarran con cintos, pero en sí este lado. Esta es la forma de que se instalan sus dos alambres calientes y su neutro, pues está acá ya de este lado ya instalado. Ahora vamos a poner este otro para este lado. Sí, estos breakers uno va a alimentar la secadora y el otro va a alimentar el aire acondicionado, y hay otro más por acá que va a alimentar el boiler, el calentador de agua, el water heater. Este va a ser este de aquí. Estos breakers son unos marca Square D de la línea Home Line. Me gusta esta compañera, siempre me gusta la calidad de los breakers.
Bueno, a mí me gusta que donde quiera los puedo uno conseguir. Hasta en otros países, en México, he mirado que los usan. Y aquí ya tenemos listos los breakers de la 30 amperes. Ahora vamos a poner este breaker. Este es el AFCI. Este, lo que su función de este breaker es, si hay algún corto, muchas veces los pastillos regulares, los breakers regulares, no se botan, no se desactivan. Entonces este lo que tiene, que es bien sensible a todos esos, a cualquier, ¿cómo se diría? Que a cualquier, cualquier diferencia de voltaje, cualquier, corto que haya, es bien sensible. Luego luego se activa. Este, lo que me gusta también, que tiene esta parte de aquí, estaba conectada al neutro y va a entrar en estos pedacitos entre los tornillos, este hueco que tiene. Y pues, me gusta más este porque está bien, está bien, pues no tiene que usar los otros que había antes, de que tenía como una colita que se les, un chicle, y es que ya solamente este es realmente básico. En este se le van a poner, se le ponen los, me lo voy a quitar otra vez, ¿eh? En este se le ponen, aquí van a ir los dos cables. Aquí van a ir los dos cables, perdón, los dos alambres. Enseguida les enseño dónde van. Pues aquí este tornillo blanco, tornillo color plata, es donde va el neutro, y aquí el otro es donde va este tornillo dorado, es donde va el alambre, el que lleva la corriente, que vendría siendo alambre caliente o la fase, ¿verdad? Que le dicen también. Regularmente en electricidad, pues el alambre dorado es el que lleva la corriente. El alambre y el plateado, por lo general, también es el que lleva el neutral. El neutral y el verde, pues es el alambre tierra. Y así es como queda ya conectado. Ya solamente lo metemos aquí. Queda listo. Lo acomodamos aquí, que se mire más o menos. Y es así como quedan estos breakers. Ahora le toca el turno a este de 50 amperes. Es un breaker para la estufa. Esto va a ir, vamos a poner en esta. Y este otro más de 50 amperes va a ser para el cargador de carro. Vamos a ponerle un cargador de carro en la parte de afuera para que
carguen sus carros eléctricos. Y ese va a ir este va a ir ahí. Como estos alambres tienen, van a llevar la misma cantidad de corriente, pues aquí no importa si a cuál, si el negro va arriba o el negro va abajo, es la misma cosa. Tengan cuidado cuando corten el cable, puede no cortar de más. Y aquí es como queda este ya. Sí, van quedando uno por uno. Este es alambre número 6, ¿no? Para el, como les dije antes, para la estufa. Este aguanta, creo que 50, 55 amperes. Y con esto, pues ya la estufa no se les bota el breaker. He mirado en casas antiguas, le metían un alambre a número 8 y ya cuando estaban cocinando ya con el horno ya se botaba el breaker y eso. También he visto algunas personas que traen el alambre para acá y luego le dan la vuelta para acá y pues bueno, cada quien ve, a mí en lo personal no me gusta usarlo así, se me hace que se llena mucho el panel de alambres y después para trabajar en ellos es una lata, hay que sacarlos todos y
Entonces no hay como. No hay como nomás. Pues no, nomás usar, nomás dejar. Bueno, a mí me gusta nomás dejar el que. Dejar el alambre que viene hasta derechito para acá y ya sin tanto. Sin tanta vuelta para arriba o para abajo, nomás derechito y así. Ok, ahora nos toca otro breaker, otro AFCI. Este lo voy a cortar aquí, lo voy a poner y luego lo voy a quitar para conectarlo acá afuera. Estamos llegando a los últimos. Así como les dije, todos al menos aquí en la ciudad de San José, requieren todos todos los breakers que sean AFCI, y ya los que los de los baños, pues también ahí le ponemos bueno, a mí me gusta ponerles el GFCI y así puedo ponerle los el enchufe ya regular. De lo contrario, tengo que comprar los otros enchufes, los de botoncitos, y ya es más caro, ¿verdad? Y es más bueno, y aparte es más trabajo, son un poquito más tardados en instalarse. Cuando estén apretando estos, asegúrense que queden bien apretados, porque cuando no quedan bien apretados empieza a hacer un tipo de arco, y es ahí donde empiezan a fallar los enchufes, empiezan los breakers empiezan a llenar de arcilla todas las terminales, y empiezan a fallar. De hecho, a veces hasta se queman los a veces que son las que tiene terminales y alrededor tiene plástico. Bueno, como aquí, ¿verdad? Empiezan a derretirse. Aquí tenemos otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la parte de arriba tenemos 1, 2, 3, 4. Ok, se me va a traer uno de estos. Esto lo voy a bajar hasta acá abajo para que alcance. Sí, si ustedes son bueno,
si les gusta hacer esto, pues como ven es bastante fácil. Es cosa de... Yo digo que es cosa de empezar nomás y ya empezando ya tiene uno que terminarlo, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Es que... Si les... La electricidad, pues trabajar con mucha precaución solamente. Y pues aprender lo más que se pueda. Aprender lo más que se pueda. Estos ya me quedan solamente estos, son tres circuitos, ¿verdad? Son tres alambres más, o acá me queda otro 14. Pero estos de aquí, estos ya sí le vamos a poner los breakers, los ASI. Los ASI y los VFCI. Déjenlos, busco para enseñárselos. Estos son los breakers que vamos a estar poniendo en el baño. Y también estos van a servir para la cocina, para el mostrador de la cocina. Estos breakers tienen a. Son los que son AFCI en GFCI, que viene siendo a. Si hay algún pequeño corto, alguna pequeña diferencia de voltaje, pues se va a apagar, ¿verdad? Y se va a botar el breaker, la pastilla. Y si también tiene un contacto con agua, o la persona que esté usándolos, si tiene alguna, si también tiene contacto con el agua, pues igualmente lo va a detectar y va la corriente se va a cortar. Estos, pues es igual, el procedimiento va a ser el mismo. Vamos a traer el neutro y el caliente hacia el breaker, ¿ok? Pues vamos a poner los breakers. Les digo, es el mismo procedimiento que para los otros. Estos son los breakers para los baños. Ya usando estos este tipo de pastillas, pues ya no tienen que ponerle los enchufes de botón. Ya no son necesarios. Ya no son necesarios, incluso aunque no tengan inspección, pueden usar este tipo de breakers y pues se ahorran lo de los enchufes. De hecho el breaker vale como $50. Vale como $50, pero también
cada enchufe, cada sí, cada enchufe de los otros vale como sus, ¿qué será? Como 18, $20, ¿verdad? Entonces, pero también la instalación de los de esos enchufes, pues es un poquito más tardada que la de los regulares, y por lo regular es más fácil los enchufes regulares porque están más delgaditos. Entonces, sí, se me hace buena idea reemplazarlos si no tienen que. Y otra forma que también trabajaría sería poniendo, si no quieren o no hay por alguna razón breakers de los que sean combo GFCI y AFCI, los pudieran poner a los de R-Fold nomás, los puros breakers, y los otros ponerle los enchufes de botones, pero pues no se me hace. Es una opción, ¿verdad? Pero no se me hace igual tampoco muy buena. Por último, este otro. Este es para el baño. Cada breaker tiene unas calcomanías, ¿verdad? Unos stickers que viene siendo esto, que se lo puede uno pegar a los enchufes que están protegidos, y así el inspector va a saber que ya que sí que es un GFCI y también un AFCI. Vamos a hacer lo mismo en el otro baño y en la cocina también. Pues aquí está la caja ya terminada. Ya estamos listos para taparla, pero les quería decir que antes que la tapen, antes que le pongan la tapadera, pues yo siempre lo que hago, pues le doy una chequeada a cada uno de los de las tuercas, que queden bien, que queden bien apretadas, porque a veces por cualquier razón se les pasa, y una terminal que quede floja, que quede poquito suelta, eventualmente va a estar haciendo como un pequeño arco, y regularmente son las que causan los incendios, las que queman los breakers, las pastillas. Pues sería todo, ¿verdad? Aquí tenemos ya la tapadera. Ya le removí ¿cómo se llaman? Sí, las partes para donde van los breakers, los tabs. Y solamente ya nomás es ponerla y empezarle a. Aquí lo que hacemos es a ponerle los nombres a cada breaker. Aquí están ya marcados más o menos. Lo único que voy a hacer es transferirlos en un papel y escribirlos en cada espacio, que viene siendo el directorio de los breakers, y así cuando tengan algún problema ya solamente vayan allí a apagarlo, ¿verdad? Pues muchas gracias por ver el video. No se olviden suscribirse, y cualquier pregunta pues me pueden decir, ¿ok? Gracias.